Hola colectores, ¿cómo están? Pues el día de hoy tenemos una primicia en nuestras manos y como pueden ver es esta figura de la marca Hot Toys que ahora sí que es el Iron Patriot de la película de Endgame y bueno, la acabamos de recibir directamente desde Hong Kong apenas a una semana de haberse soltado, así que no se vayan porque este unboxing va a estar muy épico. Pues ya estamos de regreso, Collectors, y como pueden darse cuenta, tenemos aquí ya lo que es este Iron Patriot de la marca Hot Toys en nuestra mesa. Y la verdad, pues la caja se ve muy bien, está grandecita. No parece que sea de lo normal, como pueden darse cuenta, se ve muy muy bien lo que es el arte de lo que es el Iron Patriot de la película de Avengers Endgame. Aquí tenemos lo que es el nombre, no sé si se alcanzan a notar, por ahí está medio translúcido, ahí ya se ve. Y también el nombre de Iron Patriot. Y dice también que es una MMS547D34, escala 1/6. Y es una figura coleccionable. Y también es diecast. Aquí está. Pues muy bien, amigos. Como pueden ver, la caja se ve padre. Lo que es la parte de enfrente. Lo que es la parte de un lado. Aquí dice Iron Patriot también. Y pues ya saben que este tipo de figuras de lo que es la marca de Hot Toys, pues siempre se esmera en tener unas cajas muy bonitas y muy llamativas, como con luces 3D o algo así. Se ve muy bien la pintura, se ve muy bien la fotografía. En la parte de atrás, pues solamente las advertencias, como pueden ver aquí, advertencias y el nombre de Iron Patriot, nada en especial. Y en la parte de arriba, pues como pueden darse cuenta ahí también el nombre, así que pues ahora sí se ve muy muy grande. Y bueno, amigos, pues vamos ya a sacar esta figura de su caja para ver qué es lo que nos da. Ahora sí que la sorpresa de cómo se ve esta figura, porque la verdad estoy muy ansioso de ver cómo se ve. Yo creo que la vamos a sacar de esta manera para más fácil. Y aquí está. Bueno, amigos, la verdad pueden ver que tiene en su empaque, ahora sí, de Unicel. En esta parte pues es en color negro. Se ve muy bien. Y la parte de aquí dice Iron Patriot, bien esculpida dentro de la tapadera. Se la quitamos de enfrente y también podemos ver que ya está ahí la figura, que wow, se ve muy bien. Está pues nuevecita, como ya les dije, pues la acaban de apenas de sacar de Hong Kong, la acaban de vender hace poquito. Y pues la verdad se ve muy muy padre. Le quitamos la bolsita de enfrente. Pero bueno, colectores, mejor vamos a sacar lo que es esta figura ahora sí que fuera de cámara, para que ustedes no escuchen tanto ruido y ya puedan ver nuestra figura pues ahora sí sobre la mesa. Volvemos. Vamos a mostrar primero los accesorios para que pues ustedes pues puedan ver ahora sí que con más calma y con más detenimiento y más detalle cada uno de ellos. Pues como pueden ver, trae 4 manos intercambiables, incluyendo las otras que son dentro de la figura, que vienen con manos cerradas. Vendrían siendo pues ahora sí que 3 pares de manos intercambiables. Trae su base, trae la cara de ahora sí que del actor Don Cheadle, se llama, que en este caso es el personaje Roddy. Pues esta parte que es para el cuello, precisamente para adaptárselo a la figura. En este set que tenemos aquí, como pueden ver, pues tenemos ahora sí que pistolas y tenemos efectos de cañones y efectos de disparos para los brazos precisamente. Trae aquí lo que es la varilla que va a la base. En este caso no hay una base, pues no es dinámica para que puedas poner la figura, sino que simplemente trae esta parte de aquí, que es como una, no pinza, sino como una para poner a la figura sentada sobre ella, y es todo lo que va a hacer. Y bueno, trae sus respectivas pilas, que como pueden ver son bastantes también. De este lado también trae el cañón, que es el cañón que siempre muy característico de alto poder que trae War Machine en la parte de atrás, o en este caso Iron Patriot, como lo pueden ver aquí. Así se ve muy bien, está muy bien detallado, tiene muy buena pintura. Los colores ahora sí que son muy característicos del Iron Patriot. Este no es War Machine técnicamente, este es Iron Patriot. Y pues aquí tenemos como últimos accesorios a estos dos, pues ahora sí que son disparadores de misiles que salen de la parte de la espalda de atrás. Tienen mucho detalle, mucha pintura, están muy bien esculpidos. Son muy buenos accesorios, la verdad tiene bastantes, amigos. Y pues la cara del actor se ve muy bien, está muy bien detallada. Roddy, en este caso el personaje, la primera vez que este tipo de figuras como es War Machine o Iron Patriot saca la cara completa, porque como si ustedes recordarán, y si tienen ustedes en su colección alguna figura de War Machine, pues solamente trae la cara dentro del casco, pero en este caso decidieron ahora sí sacarla a mayor detalle sin el casco. Y en un momento más vamos a ver cómo se ve la figura pues junto ahora sí con esta cara. Muy buen detalle, parece que en verdad el actor
se ve muy muy padre, muy buen esculpido y el color también está muy bien realizado, amigos. Bueno, pues en un momento más regresamos para que ustedes puedan ver también ya la figura. Pues amigos, ahora sí, ya tenemos aquí al muñeco, digo, a la figura. Bueno, pues así, vamos a hablar así de esa parte como sarcástica, es el muñeco y la verdad es un muñeco o una figura muy bien realizada. Está muy pesada, como saben es diecast. Tiene partes de, ahora sí que de acero o de fierro y partes de plástico también, porque la figura no está en su totalidad, pues ahora sí que de diecast, pero está muy bien hecha. Me gusta mucho, ahora sí que cada esculpido de esta figura, cada detallado en la pintura, cada parte de esta armadura, pues está impresionante, amigos, está muy muy bien. Me gustan mucho cada de los detalles. Bueno, las articulaciones, pues ya saben, este tipo de figuras están pues muy bien articuladas para que puedan hacer poses dinámicas. Cuando ahí se le botó una parte del brazo, ahorita se la vamos a poner. La verdad está muy muy bien esta figura, amigos. La verdad a mí me gustó mucho en cuanto yo la vi. Esta figura, pues ahora sí que esta es parte de la colección de nuestro productor. Él está haciendo su, ahora sí que su grupo de Avengers de Hot Toys, de los de la era, de la película de Endgame. Y pues parece que sería el último que le faltaba en cierta forma, no estoy muy seguro, ya le preguntaré. Pero la verdad la figura está muy bien hecha, muy bien realizada, amigos. Se ve muy padre, tiene muy buenos detalles por donde quiera que ustedes puedan apreciar esta figura. Se ve muy, muy bien, me gusta mucho el esculpido de la máscara. Se ve muy, ahora sí que es una figura pues de alto, ahora sí que de alta batalla, ¿no? De batalla pesada, porque pues ya vieron los accesorios y también la vamos a mostrar con los accesorios puestos después, más adelantito. Pero esta figura pues se ve que es ahora sí que artillería pesada para situaciones graves, como en este caso fue pues en la invasión de Thanos del pasado en la película de Endgame, que en realidad yo tengo una pequeña duda. No sé de dónde sacaría esta armadura si Rhodey estaba en los escombros junto con Rocket Raccoon y el Hulk. Y la verdad ahí sí se me hizo raro cómo cuando Ant-Man los saca y los trae en la palma de la mano, pues sale este Rhodey con esta armadura tan pesada cuando la armadura que traía se la había quitado porque había quedado dañada en esa parte de la escena. No sé si algún día nos vayan a mostrar alguna escena adicional en donde podamos ver cómo es que sacó esta armadura de entre los escombros, pero la verdad, pues como final de la película, pues muchos no nos preguntamos eso ahí, sino que ya después de tiempo y al ver la escena, pues nos hacemos esa pregunta, ¿no? Pero aquí está, miren, esta armadura está muy padre, está muy bonita y no se vayan, amigos, porque en un momento más se las vamos a enseñar, ahora sí que en una pose dinámica, con muchos de sus accesorios puestos para que la disfruten al igual que nosotros. Pues bueno, colectores, como pueden ver, ya tenemos nuestra figura aquí posada. Y la verdad se ve muy espectacular, muy amenazadora. Luego se nota que pues es una armadura, pues ahora sí que como les dije ya, pesada. Es de artillería, pues de calibre grande. Aquí como pueden ver su cañón y sus otros dos cañones de misiles en la parte de arriba. Pues aparte de todo en los brazos, como pueden darse cuenta, también trae dos armas por cada lado, o sea que dos ametralladoras. Se ve muy bien esta figura, el color está muy padre. Me gustan mucho los colores blancos, más bien dicho plateados, rojos y azules. Esta figura se ve muy muy bien. Se ve que la armadura es muy grande, muy robusta, así como salió pues ahora sí que en la de película de Endgame. Como les dije, esta figura pues es de mi productor, de mi hijo, y la verdad se va a ver muy bien en el display de sus figuras de Endgame que él está construyendo, que él está juntando, coleccionando más bien dicho. Y como pueden ver aquí tenemos también la cabeza de lo que es Rhodey, el personaje. Se la vamos a quitar lo que es el casco y le vamos a poner precisamente esa cabeza para ver cómo se ve. Ahora sí que, pues la primera vez que Rhodey trae aquí su armadura y su cabeza completamente destapada. Y la verdad se ve muy bien, amigos, como pueden ver. Se ve muy bien, se ve muy padre. Me gusta mucho ahora sí que cómo se ve el diseño. Ahora sí que más que nada el esculpido de la cara del actor es de Don Cheadle. Se ve perfectamente bien esculpido, se ve muy padre. Es una gran figura, marca Hot Toys como ya lo saben. Y pues la verdad no hay mucho más que decir, solamente aquí la tenemos para que ustedes la disfruten también así, la vean y pues también se deleiten con ella, porque la verdad es una figura estéticamente muy bonita, muy visual y con muchos grandes colores. Bueno amigos, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, no sin antes pues decirles que nos sigan en nuestras redes sociales como son mi Instagram, para que puedan ver ahí las fotografías que nuestro productor va a poner de esta gran figura. Como siempre, denos un like, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo a tiempo todos nuestros videos y así podamos seguir pues ahora sí que compartiendo esta pasión del coleccionismo con todos ustedes. Amigos, los amo 3 millones, no hay edad para coleccionar y nos vemos en el próximo video.